Viajeros, hoy les queremos invitar a la provincia de Morona, Santiago, lugar a donde el grupo de Rodando por el Ecuador se trasladó en esta oportunidad. Esta provincia amazónica de clima cálido húmedo por las tardes muy lluviosa está ubicada a 370 kilómetros desde Quito. Pasamos por poblados como Machachi, Latacunga, Ambato, Salcedo, Pelileo, Baños de Agua Santa y también Puyo. Nos tomó como 4 horas llegar hasta nuestra primera aventura en la parroquia de Cumandá. Chicos, estamos en la provincia de Morona, Santiago, exactamente en la parroquia de Cumandá. Estamos aquí, vamos a visitar varias cascadas, tenemos ríos, no sé si pueden escucharlo. Tenemos varios ríos en este sector y vamos a hacer la visita ahorita al Swiss Bistro de aquí de la parroquia de Cumandá. Estamos también con el teniente político. Y hoy se los vamos a presentar, nos está apoyando en todo el itinerario de hoy. Y también vinimos con el grupo de siempre, vamos a ver a André, a la otra André también. Tenemos varios amigos, a Joa. Y como les decía, el teniente político, quien va a ser nuestro guía el día de hoy. Así que chicos, sigan viendo este video. Chicos, como les habíamos mencionado, ahorita estamos con el teniente político de la parroquia de Cumandá, perteneciente a la provincia de Morona, Santiago. Queremos presentarles, aquí está con nosotros el señor Jen Castillo. Hola chicos, un gusto. Como mencionó acá mi amigo, soy Jen Castillo, teniente político de la parroquia de Cumandá. Estamos ubicados nosotros, pertenecemos al cantón Palora, justo al frente de Mera. Es una parroquia súper turística, les invitamos que vengan, nos visiten, con gente muy amable, muy caritativa. Ríos con aguas cristalinas, el mejor ambiente que ustedes pueden venir a disfrutar de cascadas, senderos ecológicos y la tranquilidad. Sinceramente es lo que nosotros brindamos acá, tranquilidad a nuestros visitantes. Una cosa más chicos, ahorita estamos en el restaurante Swiss Bistro, que fue igual patrocinado por el señor Jen. Queremos presentarles también a todo el equipo, aquí están todos los chicos, está José, está André, Joa, Mel y también André. Chicos, hemos sido invitados aquí en Cumandá a probar una bebida típica que se llama el chuchuazo. Vamos a hacer un brindis al estilo de Rodando por el Ecuador en quichua. ¿Ok? ¿Todos listos, chicos? Sí. Ok, chicos, repitan después de mí, ¿ok? Huichiman. Huichiman. Uriman. Uriman. Chaiman. Chaiman. Upiashun. Yes. Salud. ¿Mira esas caritas? Bueno. En esta semana ya están las pozas totalmente habilitadas. Mañana llega la maquinaria y nuevamente se habilita las pozas. Son dos, vuelvo y repito, sumamente el agua cristalina, sin ninguna contaminación en la parte de arriba. Chicos, vamos caminando alrededor de unas 30 minutos. Tenemos que caminar un poco más para llegar a unas cascadas súper, súper lindas. Estamos aquí en el sendero, todo el equipo va en la parte de atrás, ahí le pueden ver. Estamos aquí con Jen, ¿cansado Jen? Ahí estamos, tenemos que caminar unos 30, 45 minutos. Pero vamos. ¿Y a dónde llegamos? Ah, bueno, el lugar donde quedamos nosotros lo conocemos como Cascada del Salto del Tigre. El Salto del Tigre es una de las cascadas que se encuentran dentro de la parroquia de Cumandá. Para llegar a ellas tenemos que caminar alrededor de 40 minutos. Mientras caminamos disfrutaremos de pequeños riachuelos, pequeñas cascadas y también tendremos contacto directo con animales como insectos, arácnidos y otros mamíferos más grandes como guantas, guatusas y en algunos casos si ustedes tienen suerte podrán ver tigrillos. La manera como se toma agua aquí en la selva, chicos. Dale, dale, dale.
De esta larga visita a las cascadas del Salto del Tigre, regresamos a la parroquia de Cumandá para continuar nuestra aventura en la provincia de Morona, Santiago. Estamos con José, son exactamente las 12 de la noche. Sí, claro, no, pues los accidentes que nunca faltan, pero ahí viendo el lado positivo siempre a todo. Amaneciendo, agradeciendo el nuevo día que estamos juntos y pues esperando que las actividades de mañana estén muy buenas. Y a disfrutar el día. Chicos, continuamos nuestra aventura aquí en la provincia de Morona, Santiago. Ahora nos encontramos en los laberintos de Chihuahua. Hoy estamos invitados por el señor Rómulo y queremos ofrecerles una vista hermosa. Acompáñenos en esta aventura. Si estás de viaje por la provincia de Morona, Santiago, no olvides visitar los laberintos del Chihuahua, un complejo ecológico ubicado en el cantón Guamboya, en la vía Macas-Puyo, aproximadamente en el kilómetro 56. Los laberintos de Chihuahua son un fenómeno geológico, paleontológico y espeleológico, en el que podrás apreciar la evolución de nuestro planeta. Son estructuras rocosas que entrecruzan caminos formando un laberinto natural con paredes de hasta 5 metros. Estamos viendo lo que son rocas que contienen fósiles marinos. Principalmente podemos observar conchas y caracoles. La razón por la cual estos fósiles se encuentran aquí aproximadamente 600-700 metros sobre el nivel del mar es que antiguamente existía un brazo del océano Atlántico que atravesaba Sudamérica desde lo que hoy es Venezuela hasta parte del Perú. Con el movimiento de las placas tectónicas chocó la placa de Nazca con la sudamericana. Esto de aquí produce una subducción y un levantamiento. Esa es la razón de aquí por la cual se forma la cordillera de los Andes y todo ese terreno de aquí también se levanta sobre el nivel del mar. Toda esta agua oceánica que se encontraba aquí fue arrastrada de nuevo hacia el océano Atlántico, formando lo que es la cuenca del río Amazonas, pero dejó varados todos estos animales marinos, quienes a su vez murieron, se mezclaron con la arena, la arcilla, especialmente el sílice, y gracias a pasar los años dio un proceso de metamorfosis a formar esta roca. Y es una muestra que hace millones de años esta zona de aquí estaba bajo el océano. Chicos, seguimos caminando por el laberinto, es un lugar súper, súper chévere. Son unos laberintos naturales que podemos ver hacia atrás. Estamos con André. ¿Cómo estás, André? ¿Qué te parece? Muy bien, muy interesante. Aquí está muy refrescante también, ya que hay sombra por la vegetación. Estas formaciones rocosas son impresionantes realmente. Son pequeños, son 50 millones de años de formación, imagínense. Una vez que se levantó esta placa, todo esto aquí quedó sobre el nivel del mar y quedó como una gran meseta de roca. Y debido al proceso de erosión de animales y plantas, del humus, el agua, el viento, entre otros factores, poco a poco fueron erosionándose la roca y dejando lo que conocemos hoy en día, caminos entre las rocas que llamamos laberintos. Thank you.
es una araña que tiene esas patas que son 3 veces más largas que las demás y 5 veces más sensibles, y las utiliza como un ciego usa bastón para ir tanteando por los caminos. Pueden abarcar un ángulo de 360 grados alrededor de su cuerpo para sentir todo lo que está en sus alrededores. Tiene unas tenazas con las cuales utiliza para atrapar sus presas. Es una araña no venenosa, no representa ningún peligro para el ser humano, aparte que las tenazas pueden lastimar un poco. Ya sacó las tenazas. Me va a hacer otra de tenazas. Se comienzan a desmayar de poco. Se siente tiene esta protuberancia de aquí sobre la nariz, es que le da honor al nombre. Para terminar nuestro día, fuimos a hacer un experimento en las minas de gas natural que se encuentran en un río dentro de la reserva de los laberintos de Chihuahua. Al llegar a la mina de gas natural, se puede oler un ambiente diferente, pues es la emanación de gas metano, que se puede apreciar sobre el agua, ya que existen varias burbujas producto de la salida de dicho gas. Thank you.
no recuerdo haberles comentado que ya se hicieron unas 3 filmaciones en los laberintos para insertar en algunas películas. Pero la más importante es la última, que está todavía en proceso. Es un proyecto bastante grande. Se llama En busca del tesoro de Atahualpa. ¿Han escuchado? El 70% del rodaje de la película va a ser acá. En los laberintos, pero la parte más importante va a ser aquí. Porque aquí va a estar ya la chica secuestrada, y acá van a llegar los guerrilleros a protegerle y el ejército a sacarle de tantas cosas. En la ruta número 3, recuerden que son 4 rutas, acá hay otra vez en Chimbasa. Esta es la ruta en su tercer orden de importancia por número de visitas. El nombre es La Huecada, así llamaba mi padre, que paz descanse, porque es un lugar bastante encajonado y tiene este tipo de características como las que estamos apreciando. Son cañones muy grandes, estalactitas bastante gigantes y lógicamente un entorno natural muy agradable para aquellos que gustan de la aventura. Chicos, este es nuestro último día en la bella provincia de Morona, Santiago. Estamos terminando nuestro tour aquí en los laberintos de Chihuahua. Les agradecemos por haber visto nuestro video y esperamos que nos sigan viendo en nuestras próximas aventuras. Estamos aquí, gracias a don Rómulo Galarza por habernos invitado y... ¡Ando por el